noches, bienvenidos una vez más a una emisión aquí en Arpa Noticias. A continuación presentamos los titulares. Habitantes del barrio Las Américas hacen un llamado a empresas públicas de Neiva para que se acerquen al sector para arreglar daños en la tubería. La Junta de Acción Comunal, en la articulación con la Administración Municipal de Oporapa, se encuentran realizando trabajos de construcción de placa huellas. Con un balance positivo, culminó la segunda versión del Mercado Campesino Interinstitucional 2023. Contó con 45 productores locales. En deportes, Pro Champions, una de las mejores tiendas deportivas del país, abre sus puertas para todos los deportistas huilenses. Un joven huilense jugará en el torneo de la Copa Confederación en Quito, Ecuador. Campeonato que iniciará el 6 de junio. Al finalizar, 30 jóvenes neivanos visitaron el Congreso de la República en compañía del aspirante a la alcaldía, Germán Casagua. Chicho Rodríguez inició su proceso de recolección de firmas con el objetivo de escribir una candidatura ciudadana. Chicho, avanzando, ando. Comunidad del barrio Las Américas vienen padeciendo varios meses atrás de las aguas residuales, pues debido a la pavimentación o arreglo de algunas vías, se viene convirtiendo en un botadero de agua. Por ese motivo, la comunidad le hace un llamado contundente a empresas públicas de Neiva. Comunidad del barrio Las Américas viene padeciendo la problemática de aguas residuales debido a que en las diferentes vías se ha generado un botadero de agua. Hoy ellos hacen un llamado a empresas públicas de Neiva. Otra problemática que tenemos es con las aguas residuales, agua potable, con los tubos madres dentro de los andenes desde la 25 hasta la 29. Estamos esperando que la gerente de empresas públicas nos dé una respuesta o nos dé la cara para saber qué pasó con esa problemática que tenemos, que desde el 28 de abril nos dijo y se comprometió que iba a acceder a darnos una solución, y la estamos esperando y nada que llega. No sé qué pasa con la gerente de empresas públicas para solucionar eso. Como puede ver, ya tenemos un botadero de agua ahorita, desde hace 2 días está ese botadero, no sabemos si es agua residual o agua potable. Entonces eso, estamos inundados de agua de alcantarillado y tubos madres por los andenes de acá del barrio. Son varios los días que la comunidad viene presentando el botadero de agua por el sector, generando una gran preocupación. Bueno, porque pues a veces eso, no mantenemos agua en el barrio. Esas aguas pichas ahí, lo que vemos ahí, la hemos llamado a las empresas públicas y tampoco han venido a arreglar, no han venido casi a estar pendientes sobre eso. Para los habitantes del sector es preocupante que no se realicen los diferentes trabajos en los daños de los tubos, debido a que ya son varias las cuadras afectadas por este tema. En varias vías del municipio de Oporapa se está llevando a cabo la construcción de 400 kilómetros de placas huellas en articulación con las Juntas de Acción Comunal. En varias vías del municipio de Oporapa se están realizando trabajos de construcción de más de 400 metros lineales de placas huellas en articulación con las Juntas de Acción Comunal, solucionando de esta manera el acceso a las zonas más difíciles. El trabajo vial es un trabajo que requiere en Oporapa mucho compromiso comunitario. Estamos construyendo más de 400 metros lineales de cintas huellas con las Juntas de Acción Comunitaria. Esos proyectos resuelven definitivamente el acceso a las zonas más difíciles que tienen las cuatro veredas, que son El Mirador, El Paraguay, La Maica y La Esperanza. Además de esto, en apoyo con la Gobernación del Huila, están realizando la caracterización de las vías de todo el municipio de Oporapa. En este momento, con la Gobernación del Huila y cofinanciado con el municipio, estamos realizando el proceso de caracterización vial. Ese proceso de caracterización vial va a aumentar la cantidad de kilómetros a cargo del municipio y a cargo del departamento. El municipio tiene a cargo 120 kilómetros, pero
el inventario arrojará que vamos a estar por encima de los 200 kilómetros que van a quedar a cargo del municipio. Para el mandatario, estas obras que se ejecutan con las Juntas de Acción Comunal son una iniciativa que mejora la conectividad entre los municipios e impacta positivamente la calidad de vida de las comunidades. Con la participación de 45 productores de la región, incluso de zonas rurales del municipio de Neiva y del departamento del Huila, se llevó a cabo la segunda versión del Mercado Campesino Interinstitucional, una jornada que buscó visibilizar los productos locales. En un trabajo articulado entre la Gobernación del Huila, la Universidad Surcolombiana y ADR, se llevó a cabo la segunda versión de Mercado Campesino Interinstitucional, que finalizó con un balance muy positivo, bajo la estrategia Opita Compra Opita. Esto está en el marco de la propuesta de nuestro gobernador de Opita Compra Opita, de comprar a nuestros campesinos, de economía circular. Si nosotros le compramos a nuestros campesinos, estamos aportando al desarrollo local. En lugar de comprar productos importados, productos que llegan de otros países, sobremaduros, con sustancias que los evitan que se maduren rápidamente, pues comprémosle a los campesinos, esto viene directamente de la finca. Nosotros llevamos 4 años apostándole a los mercados campesinos, no solamente en el municipio de Neiva, tenemos cerca de 20 mercados campesinos en 20 municipios, con éxito. Fueron más de 45 productores locales de zona rural de Neiva y del Huila que hicieron presencia, donde pudieron exhibir sus productos 100% traídos del campo. Cerca de 45 productores de diferentes zonas rurales del departamento y del municipio de Neiva. A ver, tenemos Agromesón, que es una asociación de la Cuenca de las Ceibas, tenemos productores de la Vereda de los Alpes, tenemos algunos productores de San Luis, tenemos productores de los límites entre Palermo y Neiva. Estos mercados hacen que se dinamice y se reactive la compra local, trayendo múltiples beneficios para el comprador como el productor. De esta forma, a lo largo de este año se tiene planeado más mercados con productos de la región. La personera de Algeciras habla para Alfanoticias cuáles son aquellas actividades que tienen programadas para estas fiestas sanpedrinas en el marco de erradicar la mala imagen que se tiene del municipio. La personera de Algeciras indicó que están realizando actividades con las demás autoridades para garantizar la seguridad de los habitantes y turistas que llegan al municipio, debido a las diferentes situaciones de orden público que se han presentado en el lugar. Desde la personería municipal, como Ministerio Público, como defensora de los derechos de todos los habitantes del municipio de Algeciras, estamos tomando las diferentes declaraciones a las víctimas por los diferentes hechos victimizantes, como son amenazas, homicidios, desplazamientos, y desde la personería la invitación que se hace a toda la comunidad y a toda la ciudadanía algecireña es a que se acerquen a la personería para poderlos orientar. También hay un tema de orden público, de hurtos, de amenazas. Entonces, por ejemplo, si son los hurtos, desde la personería se recepciona la queja o se recepciona el informe y se remite por competencia a la Fiscalía General de la Nación. Son alrededor de 30 denuncias las que ha recibido esta entidad por personas que manifiestan haber sido víctimas de algún hecho de violencia que transgrede sus derechos y que pone en peligro su integridad y la de su núcleo familiar. La personería activa la ruta, recepciona las denuncias y la remite a, como son tomas en línea, a la unidad de víctimas, entonces van a la unidad de víctimas y en simultánea se remite a la Fiscalía General de la Nación, se activan las rutas, si es para que la persona salga del municipio, la ayuda humanitaria de inmediatez, si la persona llega desplazada, porque también ocurre el caso de los desplazamientos, se activa la ayuda humanitaria de inmediatez por desplazamiento. En cuanto a lo relacionado con el tema electoral, en el municipio la funcionaria manifestó que las actividades de los aspirantes han avanzado con total normalidad. Bienvenidos a la sección deportiva del día de hoy. La categoría sub-17 de Aston Villa viene haciendo un desempeño impecable a nivel nacional, pues a la fecha llevan 33 puntos, lo que le permite estar en la primera posición de la tabla. La categoría sub-17 de Aston Villa viene realizando una impecable participación a nivel nacional, teniendo hasta el momento 33 puntos, de los cuales le ha permitido estar en la primera posición de la tabla. Estos chicos sub-17, estos deportistas sub-17, van de primero, van invictos con
33 puntos. Es un grupo que venimos trabajando nosotros muy, muy bien. Queremos subirlo al federativo, está en sus 17B. Venimos paso a paso, ¿no? Venimos trabajando, venimos logrando con el profe, en cabeza del profesor Álvaro Torres, Álvaro Daniel Torres, que es el técnico de ese grupo. Y venimos ahí con la psicóloga, con los padres de familia. Todo esto es un grupo, ¿no? Todo esto es un grupo de un andamiaje grande. El equipo de la sub-17 ya van en la segunda ronda, donde hasta la fecha llevan 14 partidos que han generado buenos resultados. Ya llevamos 14 partidos, son 18. Nos faltarían 4 partidos. Seguir sumando y bueno, terminar de primero y ya seguir con la segunda, tercera fase ahí en adelante. Si Dios quiere que nos sigan acompañando los buenos resultados con este trabajo arduo que hace el profe Álvaro Torres. El próximo rival de Aston Villa, sub-17, será la Academia Tolimense este sábado aquí en la ciudad de Neiva. En el Centro Comercial San Pedro Plaza, el día de mañana abrirá sus puertas una nueva tienda deportiva llamada Pro Champions, que contará con todos los productos relacionados para todos los deportistas. En el Centro Comercial San Pedro Plaza abrió sus puertas una de las mejores tiendas deportivas del país. Pro Champions cuenta con una amplia gama de productos con los que ofrecerá a los deportistas todo lo necesario, enfocado siempre en la calidad y el confort de sus clientes. Es una apuesta increíble, es una apuesta impresionante. Estamos súper sorprendidos con la acogida que ha tenido la tienda. La gente de verdad nos dice, esto se necesitaba. Hacía falta tanta variedad para encontrar de correr, para fútbol, para tenis, para casi cualquier deporte. Entonces, súper contentos. O sea, realmente creo que llegamos a la ciudad que era. Actualmente, pues, somos la cadena multimarca más grande que hay en Colombia. La tienda cuenta con personal capacitado, quienes brindarán toda la información para que los compradores puedan tener una experiencia satisfactoria que los motive a ser parte de la comunidad Pro. Esencialmente, los beneficios de la comunidad Pro es apoyo, patrocinio para que ese deportista pueda desarrollar su actividad correctamente. Entonces, patrocinio, digamos, desde proveerlo de del mejor calzado, el mejor implemento, digamos también marketing de afiliados, como por ejemplo Carol, un código de descuento que solamente tienen, que digamos además tienen para ellos, para utilizar y para su comunidad. La invitación es a que visite las instalaciones de la tienda y disfrute todos los beneficios que ofrecen a sus clientes. Durante este fin de semana tendrán varios eventos deportivos y descuentos con los que buscan hacer que crezca la comunidad Pro en el departamento del Huila. Cristian Camilo Cerquera es un huilense de 33 años de edad que hace 2 años hace parte de la Selección Colombia en Fútbol 7 y en esta oportunidad participará en la Copa Confederación que se llevará a cabo en Quito, Ecuador. Actualmente Cristian pide la colaboración de los diferentes entes gubernamentales y municipales para poder cubrir con los gastos de este viaje. Cristian Camilo Cerquera Flores es un huilense de 33 años de edad que hace 2 años hace parte de la Selección Colombia de Fútbol 7. En esta oportunidad participará en la Copa Confederaciones que se va a llevar a cabo en Quito, Ecuador. La participación se va a llevar el 6 de junio en el país de Quito, Ecuador, donde vamos a representar a la Selección Colombia con diferentes países. He llevado a cabo un proceso con esta Selección Colombia donde me han brindado la confianza nuevamente para ser participante de esta modalidad que es Fútbol 7. El balance para Camilo estando en la selección, según él, lo manifiesta que ha sido muy positivo, pues con dedicación y pasión ha podido traer grandes triunfos a su equipo, donde siempre trata de dejar su mejor imagen. Como te comenté, Ana, llevamos 2 años en este proceso, un balance muy positivo, ya que hace 2 años quedamos tercero a nivel mundial, estuvimos en el podio, y pues en esta Copa de Confederaciones, donde van a participar diferentes países, yo creo que vamos a hacer una excelente presentación, ya que llevamos un equipo de grandes jugadores, excelentes personas. Espero dejar una buena imagen, tanto en lo futbolístico como en lo personal,
demostrarle al país que esta nueva modalidad puede crear un ámbito mucho mejor en la parte deportiva, que hay muchos jugadores a nivel huilense que pueden hacer parte de esta nueva modalidad y ser un referente para ellos y un ejemplo a seguir. Camilo viajará a Ecuador, pero solicita el apoyo de las entidades municipales y gubernamentales para el apoyo económico y seguir dejando en alto el nombre del departamento. La Copa será a cabo del 6 al 10 de junio. Hasta aquí la sección deportiva del día de hoy, pero el lunes tendremos mayor información en materia deportiva de lo que acontece durante el fin de semana. Visite nuestra página web www.alpavision.com.co. Allí podrá encontrar las emisiones centrales, información institucional y de interés, soporte técnico y servicios comerciales. También los quiero invitar a que se conecten en vivo a través de nuestra cuenta oficial de Facebook como Canal 2 Alpavision Noticias. Al regreso, esperen. 30 jóvenes huilenses visitaron el Congreso de la República en compañía del aspirante a la alcaldía de Neiva, Germán Casagua. Chicho Rodríguez inició su proceso de recolección de firmas con el objetivo de inscribir una candidatura ciudadana Chicho Avanzando Ando. Los viernes llegan recargados con nuestra sección de entretenimiento, lanzamientos musicales y todo lo relacionado al mundo de la farándula aquí en Alpa Noticias. Ya regresamos. Super Cristal, todo en cristalería. Aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos, Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Supercristal. No hay mejor maestro en la vida que aquel que te enseña tus primeros pasos. Alpasurnet quiere premiar a los padres. Requisitos: ser usuario de Alpavisión, estar al día en el pago de la factura. Realiza una tarjeta alusiva al Día del Padre y envíala a la oficina principal de Alpavisión, calle Sexta, número 14A39, Barrio Altico, del 1 al 15 de junio. Premiaremos las tarjetas más creativas. Premiación, domingo 18 de junio, en directo en el magazine Gózate el fin de semana. La revista, medio escrito de AlpaSurNet. Encontrarás información institucional, noticias nacionales e internacionales, concursos y mucho más. Descárgala en la página web www.alpavision.com.co. La revista, orgullosamente opita para que vean. Vive el folclor, vive las tradiciones, vive la gastronomía, vive las artesanías, vive los desfiles, vive las coronaciones. Vive las fiestas por el Canal 2 de AlpaSurNet. Patrocinan Coalpa, la revista AlpaSurNet, la terraza del gol, el tradicional y original asado huilense, asados y pavos, lechona pillipi con el cuero más crocante, Universidad Cooperativa de Colombia, esencia y moda, que tu familia luzca siempre con estilo. Todo se pudiera tener tan fácil. Ahora.
Ahora con el Passorded encuentro la respuesta a todos mis sueños, porque gracias a que soy usuaria, tengo la facilidad de financiamiento con su gran aliado, Coalpa, en la compra de todos los electrodomésticos para mi hogar. Yo ya lo hice, ¿y tú qué esperas para cumplir tus sueños? Super Cristal, todo en cristalería, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios, cortinería, termos. Super Cristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Neiva. Visita Super Cristal. Continuamos aquí en Alfa Noticias. Más de 30 jóvenes neivanos en compañía del aspirante a la alcaldía de Neiva, Germán Casagua, visitaron el Congreso de la República con el objetivo de conocer cómo se llevan a cabo los procesos legislativos. Más de 30 jóvenes neivanos que hacen parte de la Escuela de Liderazgo Político Acciones por Neiva, acompañados por el ingeniero Germán Casagua, estuvieron de visita en el Congreso de la República para conocer la forma como se adelantan las tareas legislativas. Somos jóvenes visionarios. Iniciamos con esta Escuela de Formación de Liderazgo Político. Hemos iniciado un trabajo en conjunto con la comunidad de Neiva y en estos momentos hemos logrado ese gran triunfo que hemos querido nosotros, y es conocer y acercarnos a este tipo de espacios gubernamentales. Para nosotros es de gran importancia conocer este tipo de espacios, ya que pues personalmente nos atribuye a mucho a nosotros. Me uní a este grupo Acciones Juveniles, Acciones por Neiva, y amé este proyecto, amé, digamos, las cuestiones políticas, amé todas estas experiencias. Y pues aquí me quedé a hacer una invitación a todas las personas que, digamos, no tengan conocimiento, a que se unan a nosotros y que pues aprendamos un poco de toda la política, que la política no es mala. Esta iniciativa nace de la necesidad de vincular a los jóvenes para que hagan parte de los procesos políticos y sean actores principales en la toma de decisiones. Bueno, es muy importante vincular a los jóvenes. Hoy los jóvenes, muchos de esos, son apáticos a la política, y lo que queremos es que conozcan, que se vinculen, que hagan parte, que se formen desde muy temprana edad en torno a lo que es la política, para que tengan unas bases, unos pilares sanos, fuertes, con criterios en torno a la política en nuestro país. La Escuela de Formación Política Juvenil capacita a los integrantes en diferentes aspectos como manejo digital, formación de discurso, conocimiento de las leyes, la conformación del Estado y de los entes territoriales. Germán Rodríguez viene haciendo un trabajo articulado y de la mano de la comunidad desde hace unos 5 meses atrás, donde inició su proceso de candidatura a la alcaldía de Neiva por la recolección de firmas para inscribirse Chicho Avanzando Ando. Germán Rodríguez viene realizando durante los últimos 5 meses un trabajo de la mano con la comunidad, generando un proceso de recolección de firmas con el objetivo de inscribir una candidatura ciudadana, Chicho Avanzando Ando. Llevamos 5 meses recogiendo firmas. Desde el 11 de enero estamos recorriendo las calles, las comunas, los centros poblados de nuestra ciudad, haciendo este proceso de recolección de firmas para poder inscribir una candidatura ciudadana, Chicho Avanzando Ando, con el propósito de que todos los neivanos tengan más alternativas para poder escoger el destino o quién debe ser el administrador de los destinos de la ciudad a partir del próximo año. Desde muy joven se ha dedicado a servir desde lo público, a trabajar por los que más lo necesitan, a desarrollar el enorme potencial de un territorio privilegiado por la naturaleza y a buscar caminos de progreso que se conviertan en bienestar y futuro para todos los neivanos. Hoy Neiva tiene muchísimos problemas, 3 de ellos los más principales: el recrudecimiento de una violencia urbana bastante fuerte que está siendo administrada
por unas bandas criminales que tienen aterrorizada a la ciudad, que son una industria del crimen desafortunadamente, un retraso enorme en infraestructura en la ciudad, proyectos estratégicos de los cuales se hablan hace más de 20 años en la ciudad y que hoy no despegan sencillamente porque no tienen una planeación administrativa, jurídica, técnica y financiera que lo haga posible. Y el principal tema, el gran reto que tenemos hoy en nuestra ciudad, pensar en grande para reorganizar el modelo productivo y económico de la ciudad. Hoy Neiva es una ciudad que no es viable financieramente, es una ciudad que se estancó en su crecimiento económico y que necesita una reorganización de su modelo productivo que nos permita atraer inversión con el único propósito de generar la política más ambiciosa de generación de empleo para todos los neivanos. Chicho busca ser una ciudad a la medida de todos, una ciudad donde cada una de las personas tengan la posibilidad de encontrar el camino de su propia historia. A continuación, conozca los indicadores económicos con Lady Rivera. Buenas noches para todos nuestros televidentes, gracias por acompañarnos nuevamente en esta sección de los indicadores económicos aquí en Alfa Noticias para el día de hoy, viernes 2 de junio. Empezamos, dólar, 4.355 pesos con 25 centavos bajo el dólar. El euro se cotizó en 4.733 pesos con 12 centavos subió el euro. El petróleo de referencia Brent se cotizó en $74.24 subió el petróleo y el café se cotizó en $2.20 subió el café. Esperen la otra semana más indicadores económicos aquí en Alfa Noticias, porque en Neiva y el Huila, Alfa Noticias, la verdadera opinión. Los controles pertinentes al expendio de carnes, bebidas y demás sitios donde se aglomeren las personas ya se vienen adelantando por parte de la Secretaría de Salud Municipal. La Secretaría de Salud de Neiva, a través de la Oficina de Salud Ambiental, Alimentos y Bebidas, inició controles a establecimientos comerciales, hoteles y piscinas con el fin de vigilar que se estén cumpliendo con las normas sanitarias, teniendo en cuenta que la ciudad entra en temporada de fiestas sanpedrinas. El objetivo es verificar que tantos establecimientos comerciales que expenden bebidas alcohólicas, carnes y otros sectores de afluencia masiva como hoteles y piscinas estén en óptimas condiciones, buscando cuidar a la salud de los propios y visitantes. Lo más importante es cuando se vayan a adquirir la carne y las bebidas alcohólicas, lo hagamos en establecimientos comerciales reconocidos, a los cuales constantemente Salud Pública y la Policía Nacional hacen controles que garantizan un sitio confiable. Bienvenidos a la sección de entretenimiento del día de hoy. Al son de tamboras, sanjuaneros y rajaleñas le damos la bienvenida a junio, uno de los meses más importantes para todos los sopitas que nos preparamos para el Festival del Bambuco en las fiestas del San Juan y San Pedro en su versión número 62. Al son de tamboras, rajaleñas y sanjuaneros le damos la bienvenida a junio, el mes donde los sopitas se preparan para las fiestas del Bambuco en San Juan y San Pedro en su versión 62. La apertura será el próximo viernes 16 de junio a las 6 de la tarde en el Parque de la Música Jorge Villamil Cordobés. De allí hasta el 3 de julio se llevará a cabo una serie de actividades artísticas, culturales y folclóricas para que propios y visitantes se peguen la rodadita y puedan disfrutar de las fiestas más importantes del sur colombiano, que por más de 60 años han preservado la tradición de generación en generación. Este mes es uno de los más importantes para los sopitas, pues estamos dispuestos para recibir a todos quienes deseen estar disfrutando de nuestras tradiciones con los brazos abiertos, porque cuando el Huila muestra su folclore, Colombia y el mundo baila San Juanero. Y cosas que pasan. En medio de un show musical en Chicago, Estados Unidos, el vocalista de la agrupación Grupo Firme decidió lanzarse al público como una estrella de rock y el resultado fue que nadie lo agarró. ¿Qué onda perdida?
soy tu ex, el último. Grupo Firme es una agrupación de música regional mexicana que ha cobrado relevancia en canciones de Ya Supérame y Cada Quien, entre otros. De ahí la fama de su vocalista, quien se hace llamar como Edwin Cass, cantante de 28 años que en varias ocasiones ha protagonizado momentos que dan de qué hablar. El más reciente ocurrió en Chicago, Estados Unidos, donde se encontraba como parte del Sueños Festival 2023. En video quedó grabado el momento cuando se atrevió a lanzarse al público, como suelen hacerlo las estrellas de rock, pero ninguno de sus seguidores lo atrapó. El resultado, cayó al suelo. Y para los amantes de la música popular, pues llega lo nuevo de El Rey del Chupe. Se trata de Jonales Castaño, que viene con su nuevo tema Jure, una canción que ustedes pueden disfrutar apenas para este fin de semana, que ya se encuentra disponible en las plataformas digitales de música. Jure que yo te iba a cambiar. Jonales Castaño presenta este sencillo después de su más reciente y rotundo éxito titulado Mamá Perdón, canción que escaló y se sostiene a la fecha en los conteos de música de despecho. Jure, una canción que resalta ese sentimiento de despecho combinado con venganza, relata la reflexión de un hombre traicionado que jura ante Dios cambiar a esa mujer que tanto daño le ocasionó. En el proceso de duelo, este hombre va a fiestas con muchas mujeres que le ayudan a olvidar lo que sucedió. No obstante, se da cuenta que no ha tenido suerte en el amor y procederá a hacerse un baño de ruda para quitarse esa mala racha que le dejó la mala mujer. Jure es un sencillo de Jonales Castaño que reúne todos y cada uno de los elementos utilizados en todas las carreras del artista. Sin embargo, para este lanzamiento se usó una fusión de percusión para dar un sonido más discotequero que pueda conquistar nuevos gustos y nuevas generaciones. Me metí un bañito de ruda. Hasta aquí la sección de entretenimiento y también nuestra emisión central de las 8 de la noche, que podrán volverla a ver a las 10 de la noche. Los quiero invitar a que disfruten de nuestra programación del Canal 2 en Neiva y El Huila, Alfa Noticias, la verdadera opinión.